La coronación de Napoleón, 2 de diciembre de 1804. Descripción del cuadro de Jacques-Louis David. En el cuadro, Napoleón se distancia del protocolo del antiguo régimen y quiere romper con la herencia de la Casa de Borbón. Sin embargo, los distintos objetos del cuadro recuerdan que los símbolos reales están presentes en la corona y el cetro. Todas las miradas parecen converger hacia Napoleón, que está en el centro de la composición. El decorado y la pompa de los ornamentos resaltan la teatralización de la escena. El pintor Jacques-Louis David muestra la unión de los franceses en torno al emperador. Se sabe que la madre de Napoleón no asistió a la ceremonia para protestar por la desavenencia de Napoleón con su hermano Luciano. Pero el pintor la hizo figurar en el cuadro, lo cual Napoleón le agradeció sinceramente. Toda la representación es una escenificación destinada a crear una épica imperial y grandiosa. Como emperador de los franceses, Bonaparte centraliza todo el poder en sus manos y establecerá un nuevo orden social. La disposición de los distintos grupos, las suntuosas vestiduras, la estudiada utilización de la luz y la sombra acentúa la teatralidad de este cuadro. El cuadro es una pintura en el estilo neoclásico de la época que mide 6 metros 21 de alto por 9 metros 79 de ancho. Y en la actualidad se conserva en el Museo del Louvre de París. La coronación es un acto simbólico por el cual el pueblo reconoce el poder de un hombre para gobernarlo y se celebra con una ceremonia religiosa en presencia del Papa o de un obispo, donde se reconoce tal autoridad. El deseo de Napoleón de ser coronado es con un fin político, para figurar en la larga descendencia de los emperadores y de los reyes en Europa y en Francia en particular. De esa forma, gana prestigio con los reyes de los países vecinos, y siguiendo los pasos de Charlemagne, quien fue coronado en el año 800. Los reyes que lo precedieron fueron coronados por un obispo, por lo cual era muy simbólico para Napoleón ser coronado por el Papa. Le pide al Papa venir a París para coronarlo en Notre Dame y no en Reims, donde se coronaban los reyes de Francia. Así designaba a París como el centro político, administrativo y cultural de Francia. Además, como después de la Revolución Francesa se había prohibido la práctica de la religión católica, la presencia del Papa era un testimonio para los católicos franceses de dicha reconciliación. Como entre 1796 y 1800 las relaciones entre Francia y el Vaticano eran tensas, Napoleón le propuso al Papa un tratado llamado el Concordato,
firmado en 1801, que restablecía la autoridad del Papa en la Iglesia francesa. El catolicismo volvió a ser la primera religión de Francia, pero no del Estado, como era bajo la monarquía. Y además, se reconocieron el protestantismo y el judaísmo. Napoleón dirige Francia desde 1799 como primer cónsul, imponiendo un fuerte poder personal, haciéndose aceptar por medio de plebiscitos. El 27 de mayo de 1804, un senatus consulta lo nombra emperador y el 6 de noviembre de 1804, un segundo plebiscito lo ratifica con 3.572 millones de votos para el sí y 2.572 simplemente para el no. Napoleón prefirió París en vez de Reims porque Notre Dame podía recibir 20.000 personas. Se despejó la catedral de las construcciones vecinas para poder acoger a los parisinos que asistirían a ese gran evento. Todos los preparativos fueron realizados en un tiempo récord de 3 meses y los obreros, joyeros, modistas, bordadoras trabajaron intensamente para el evento, sobre todo para preparar los trajes de Napoleón, Josefina y la familia imperial, pero también los atuendos de los grandes dignitarios y ministros. La carroza del emperador fue preparada especialmente para la ceremonia. El lujo está en todas partes y el séquito se componía de 40 carrozas. La pareja imperial entra en la catedral hacia las 12 y la ceremonia dura 3 horas. El emperador es consagrado por la gracia de Dios por el Papa, pero su coronación por mano propia simboliza la voluntad del pueblo. Napoleón no arrebató la corona de manos del Papa, como muchos han hecho creer, pues ese gesto estaba previsto en los preparativos oficiales y había sido aprobado por el Papa. El decorado arcaico, el globo crucífero y la corona de laurel indican la fascinación de Napoleón por el imperio carolingio y el imperio romano. La presencia de altos dignitarios, así como de la familia Bonaparte, son los apoyos al nuevo régimen. Componen la nueva nobleza del imperio, oficialmente fundada en 1808, basada en el mérito. Napoleón restablece una corte con una etiqueta definida y al principio reside en los palacios de la monarquía francesa como las Tullerías. La ceremonia se desarrolló en 2 tiempos, uno religioso y el otro republicano. Después de haberse puesto la corona y a Josefina la suya, Napoleón prestó el juramento constitucional. Juro mantener la integridad del territorio de la República, respetar las leyes del concordato y la libertad de culto, respetar y hacer respetar la igualdad de los derechos, la libertad política y civil,
la irrevocabilidad de las ventas de los bienes nacionales, no aumentar ningún impuesto, no establecer ningún impuesto más que en virtud de la ley, mantener la institución de la Legión de Honor, gobernar con el solo objetivo del interés, la felicidad y la gloria del pueblo francés. Este gesto muestra el poder político, pero también espiritual, y su independencia respecto a la Iglesia. Al volver el séquito hacia el Palacio de las Tullerías, atraviesa barrios cuyas calles están decoradas con flores y faroles, y la pareja imperial es aclamada por una muchedumbre entusiasta. Manifestaciones populares se organizan en París y en todo el imperio con músicos, bailes, espectáculos, ferias, globos que se sueltan y fuegos artificiales, así como una distribución de medalla con el rostro del emperador de los franceses. Estas fiestas duran hasta un mes después de la coronación.